Hoy traje un mensaje para todos ustedes. ¿Están dispuestos a escucharlo, muchachos? Necesito que presten atención, por favor. A eso venimos. No existe mejor frase que la que inicia con un gracias. Gracias, Venezuela. Gracias por aguantar, gracias por soportar el peso del dolor. Gracias por soportar la indiferencia de tantos. Gracias por no darte por vencido y curtirte en el terror. Gracias por no darte por vencida. Gracias, porque hay que ser muy valientes para sonreír cuando estamos quebrados por dentro. Gracias por darnos un motivo más profundo que nuestras conveniencias a todos los que hemos subido en este escenario. Gracias por esperarnos. Este mexicano les ama y les soñaba hace mucho y hoy estamos cara a cara y es la primera vez que la realidad le gana un sueño. Ustedes son más bellos en persona. ¡Qué glorioso se mide el pueblo bravo!